Muy buenas a todos, gente. Esta vez estamos en el Pantano Orellana y, bueno, como no, vamos a hacer una sesión de pesca. Y, bueno, antes de empezar a explicaros un poquito de qué va la sesión de pesca, os recuerdo que los que no estéis suscritos podéis suscribiros por aquí abajo. También podéis darle like al vídeo y, bueno, y comentar lo que queráis, ya que subo contenido también regularmente. Así que, bueno, os recomiendo suscribiros si es que ya no lo estáis. Os voy a explicar un poquito de qué va a ir la sesión. Esta vez vamos a pescar, como estoy diciendo, en el Pantano Orellana. Vamos a probar nuestros propios cebos caseros, 100% naturales, y, bueno, a los cuales hemos añadido nuestro propio toque personal entre un amiguete y yo, para, bueno, así intentar potenciarlos, por así decirlo, y hacer que pesquen un poquito más de lo normal, ¿vale? Vamos a dejarlo más o menos ahí. Y, bueno, ¿por qué hemos elegido este pantano? Pues básicamente porque es un pantano bastante duro, donde los peces no comen cualquier cebo. Un pantano que, bueno, el cebo que tengas metido en el agua tienes que tener plena confianza en él y saber que va a pescar 100%, ya que tiene que estar muchas horas y tiene que estar soltando partículas durante muchas horas, por lo cual, bueno, es importante eso, que el cebo sea bueno para que pesque. Luego, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sondear un poquito, vamos a ver un poquito cómo está la cosa y vamos a ver si, como digo, hay peces por la zona. De momento parece que sí hay algo de movimiento, quitando, bueno, que también está el tiempo un pelín raro. Esto puede hacer que los peces se paren o que sigan activos, pero, bueno, vamos a intentarlo. Es una sesión bastante corta, de unas 24 horas, no llega al día, ¿vale? Y, bueno, los sabores que vamos a utilizar o los que hemos preparado para testear en esta sesión, que es la primera vez que digo que vamos a testear estos cebos, va a ser melocotón piña, miel piña y melón miel. Así que, bueno, vamos a ver cómo se comportan. Ya digo, les vamos a dar nuestro propio toque personal y, bueno, ya os enseñaré luego también cómo más o menos vamos a meter las posturas y todo eso. Como he dicho, que vamos a ir a buscar un poquito las zonas de las posturas, vamos a sondear más o menos a simple vista, ya que no nos hemos traído la sonda, pero vamos a ver un poquitín el fondo, a ver si hay rastro de los peces, a ver si hay movimiento, ya que, como digo, está el agua muy cristalina, se ve en torno hasta 4 metros de profundidad normalmente, así que, bueno, vamos a ver si hay suerte y vamos con ella. Bueno, pues después de que hemos estado mirando varias zonas donde soltar las cañas, no nos hemos traído la sonda, así que por eso os voy a explicar más o menos lo que hemos hecho. Hemos estado mirando, ya que se ve a una profundidad de 3 metros, 4 metros, 4 metros y medio, se ve bien el fondo cuando ilumina el sol, porque tan pronto hay claras que se nubla, como estáis viendo. Pero, bueno, básicamente eso, hemos estado mirando con la ayuda del sol dónde están las zonas de paso de los peces. Hay algueros muy grandes, algas que medirán en torno a 3 metros de alto. No es normal lo que hay aquí en Orellana este año, pero, bueno, yo en mi vida había visto algo tan grande. Básicamente estamos buscando alrededor de las algas las zonas de paso, como estoy diciendo. Se ven las marcas de por dónde van los peces, porque con las aletas pectorales quedan marcadas en el fondo a arrastrarse las carpas por donde están pasando, por lo cual van a ser zonas de mucha querencia, seguramente zonas que repitan para pasar. Así que, bueno, ahí hemos posicionado las posturas, básicamente en las claras de las algas, donde hemos visto que se ven las zonas de paso de las carpas. Y nada, la postura muy fácil. Hemos puesto una o dos palas de maíz, una mallita de PVA, una cosita así de grande, no más grande, junto con el cebo de anzuelo, en este caso nuestras chufas que hemos traído para testear, que estamos hablando, con su maíz artificial o sus dos maíces artificiales, depende de dónde la hayamos puesto, cómo hayamos querido posicionarla. Hemos puesto de una forma u otra, ya sean dos chufas y un maíz, una chufa y dos maíces, ya me entendéis más o menos. Y nada, ahora simplemente queda esperar, yo creo que el tiempo está para ello. Están posicionadas, también hay que decirlo, muy cerquita de la orilla, por lo cual hay que tener cuidado de no hacer mucho ruido en la orilla, no zapatear mucho, ya que los peces, pues, seguramente se vayan si escuchan ruido. Así que, bueno, para no hacer aquí mucho ruido, me voy a subir arriba, os voy a enseñar más o menos cómo es el montaje de anzuelo que estamos preparando, para que os hagáis una idea, y os enseño así un poquito también lo que vienen a ser las chufas. Y, bueno, nada, vamos para arriba y os lo enseño. Sin complicarnos mucho y sin enredar mucho, os voy a explicar más o menos de qué consiste. Básicamente tenemos las chufas de anzuelo. Este no va a ser el formato final, porque, bueno, este bote no va a ser, pero, bueno, más o menos veis lo que son los productos. Son chufas bastante grandes, formato XXL, que huelen bastante fuerte. En este caso estas son de melocotón piña, como he dicho, que las estamos haciendo de forma casera. Y, bueno, el montaje va a ser el siguiente. Os lo voy a empezar a enseñar para que vayáis viendo. Básicamente es un montaje con su respectivo aligner, unas perlitas que las estaréis viendo por ahí, que pegan la línea al fondo para que no lo vea tanto la carpa. Y, bueno, como no, básicamente es eso, una chufita con dos maicitos, que esto se queda en el agua en modo snowman. Ahora os enseñaré también cómo queda en el agua. Y, bueno, un montaje súper natural que siempre, siempre, siempre me suele dar peces, y más con chufita, como estoy hablando, que es lo que estamos utilizando ahora. Como vemos, el montaje clava perfectamente, se gira. Y, bueno, pues este es el montaje junto
aquí la tengo guardada, una malla más o menos de este tamaño, que la forma de ponerla, bueno, pues muy facilita. La enganchamos a la altura del medio, como habéis visto, y ahora, una vez que estáis aquí en el nudo este que se está viendo ahí, damos una pequeña vuelta, así como inversa, ¿vale? Si tú doblas el hilo, inversa, para que a la hora de lanzar y de llegar al fondo se quede bien puesta. Y bueno, pues esta sería la presentación. Ahora vamos a pasar a enseñaros en el agua cómo se ve. Y bueno, ya veis, una chufita, en este caso he puesto una de las pequeñitas para enseñarlo, para el ejemplo, con dos maicitos. Y nada, esta es la presentación que estamos utilizando con las chufas. Los estoy diciendo que estamos testeando, en este caso, melocotón piña. Bueno, gente, pues primer pez de la sesión. Llevarán las cañas unas horitas en el agua, a lo mejor 4 horas. No lo he grabado antes porque, bueno, el tiempo no ha dejado, ya sabéis cómo es el tiempo primaveral. Y bueno, la verdad que muy contento, ya que, como os he explicado, he sacado mi propia línea de chufa. Todavía no están ni en el mercado ni nada, simplemente me las hago yo para ir probándolas, ya que me gusta, antes de preparar nada o vender algo, como tengo pensado más adelante, lo que es testearlas. Y bueno, ¿qué mejor embalse para testearlas que un embalse donde llevo pescando ya muchos años, cerca de mi pueblo, el pantano de Orellana? Pantano muy duro, donde los peces son bastante exquisitos y no comen cualquier cosa, así que nada, no voy a tampoco dar demasiada información, no voy a, por decirlo así, sobrecargaros, simplemente os la voy a enseñar. Y bueno, deciros que, como no, el aroma elegido ha sido melocotón piña, ya digo, casero, le he preparado yo las chufitas estas. Y bueno, primera captura, aquí la tenéis, os la voy a enseñar, ¿vale? Ay. Un precioso machete de los que tiene Orellana. Y nada, a ver si quisiera salir uno más grande. Ahora os enseñaré el otro que he sacado. 3 picadas en cosa de 4 horas más o menos. Y lo dicho, 2 peces fuera. Otro, pues bueno, por mala suerte me ha partido el bajo. Estas heridas que veis que tiene, aunque tiene la carpa, ahora se las curaremos con el antiséptico de Criston, que es el que más me gusta a mí. Y nada, lo dicho, vamos a soltar este ejemplar.
dejamos que coja un poquito de fuerza. Segunda carpita que ha salido, un poquito más pequeña que la anterior, pero bueno, en este caso ha salido al mismo cebo, melocotón piña, como he dicho, cebos que estoy haciendo yo mismo. Y bueno, de momento en Orellana muy bien. Ya os estaba contando antes que por tema de la climatología no he podido enseñarlas antes, pero bueno, ya veis, una mallita, una chufita con dos maicitos en su mismo aroma, y ya veis qué bonitos ejemplares están saliendo. A ver, como he dicho antes, si saliera un pelín más grande. Vamos a soltarle. Bueno, pues estamos aquí otra sesión en Orellana y hemos conseguido sacar esta bonita captura, a ver si se deja coger, está rebelde hoy. La hemos cogido con una chufa de miel piña y con un maíz de piña también. La hemos conseguido sacar de un alguero. Hemos puesto el montaje en las calvas de los algueros. Hemos visto que había movimiento de peces por ahí. Lo hemos echado ahí para probar a ver el resultado. Y bueno, pues este ha sido el resultado. Vamos a volver al pez a su hábitat. Otra carpita más, en este caso ha salido a una chufita de melón y miel acompañada de unos maíces de su mismo sabor. Y nada, ya veis, en este caso eran dos chufas y un maíz, mejor dicho, pescando entre las algas, buscando las zonas de paso de estos peces. En una sesión de menos de 24 horas hemos tenido unas buenas pocas de picadas y hemos sacado 4 ejemplares de momento, esperando a ver si saliera alguno más en este ratito que queda, pero bueno, ya el tiempo que viene va a ser complicadete, así que por lo cual una retirada a tiempo muchas veces es una victoria. Y nada, en este caso vemos que este pez está marcado, ya vemos que la gente tiene afición por esto, no entiendo por qué, ya veis el daño que tiene causado. Vamos a utilizar un poquito de antiséptico, como he dicho antes, algo que es muy muy importante si somos capaces de echar, porque... Vamos a echarle en cantidad, que se le cure cuanto antes, no la va a gustar, seguramente la escueza, pero si escuece es porque cura. Y nada, bonito ejemplar que, como vemos, la gente pues los afea, pero ya vemos qué precioso remo para el tamaño de este pez. Sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, sees me.
Bueno, pues lo que yo creo que va a ser el último pez de la sesión, una pequeña glotona, una pelotita, y bueno, ya habéis visto con la postura que os he enseñado, nuestras chufitas, y nada, hemos tenido una buena recompensa, vamos a devolverla. Terminar la sesión, justamente recogiendo otra que no se ha podido resistir a la chufita, y nada, frutito y al agua. Pues llega la hora de despedirse, al final unos cuantos de peces, la verdad que todo ello no de gran porte, pero bonito. A la hora de testear estos cebos no me esperaba que fueran a dar tan buen resultado, y más en un pantano como el que estamos, que es Orellana. Así que nada, un pantano duro, climatología cambiante, tan pronto que hace aire, tan pronto que se nubla, tan pronto que llueve, pero bueno, no pasa nada, así es primavera, así son los peces también de primavera, verdaderas joyas, bolitas como las llamamos nosotros aquí. Y nada, si te ha gustado el vídeo simplemente no olvides suscribirte, darle like, comentar algo, y nada, nos vemos en la próxima.